Vamos a ver esto porque parece que Rafael le está diciendo a Irene Montero que suelte la lana, ¿o qué pasa? Yo estuve trabajando en Albacete y un operario de taller que es del PSOE como yo del Real Madrid me dijo que votaría a Ayuso. Forty Red, muchas gracias por la suscripción. Y Chema dice, si los que estamos aquí votaríamos a Ayuso, pero somos de una corriente de derechas mayoritaria, yo en Huesca se ha hecho mucha propaganda en contra, aquí no creo que saliese, dice Chema con 100 bits. Bueno, a ver, que operen, tío, no es mi... Esto, como diría, no es mi problema. No es mi problema. Que iteren, piensen, cambien, coloquen y vuelvan a poner. El padre que derrotó a Irene Montero en el Supremo pide que cumpla ya con la sentencia. La ministra aún no ha indemnizado a Rafael Marcos por vulnerar su honor ni ha retirado el tuit injurioso. ¿Vale? Esto básicamente significa que hay que ejecutar la sentencia ya. Que hay que decir, Irene, que me pay me. Que me pay me. Qué pena, tío, que la vaya a tener que pagar cuando ya no es ministra, ¿eh? La ministra aún no ha indemnizado a Rafael Marcos por vulnerar su honor ni ha retirado el tuit injurioso. Rafael Marcos solicita al Tribunal Supremo que ejecute ya la sentencia dictada hace casi 2 meses contra Irene Montero por referirse a él como un maltratador durante un acto público. La ministra de Igualdad en Funciones ha agotado el plazo que tenía para recurrir el fallo del alto tribunal en el que se dio por acreditado que Montero incurrió en una intromisión ilegítima en el derecho al honor del ex marido de María Sevilla. A ver, tampoco tenía mucha alternativa Irene Montero. O sea, podía acudir al Tribunal Constitucional o podría ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La expresidenta de Infancia Libre, a la que el gobierno indultó a pesar de haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos durante meses, la ministra de Igualdad ha renunciado a recurrir ante el Tribunal Constitucional, según confirma fuentes jurídicas a The Objective, pero tampoco ha dado cumplimiento a la parte dispositiva de la sentencia. Dicen por aquí que le quite la tarjeta del día. Claro que sí. Con respecto a eso, ¿no sería de la ley que por lo menos rectificase mientras es ministra, ya que lo hizo siendo ministra? A ver, a lo mejor está intentando eso, no lo sé. Pero, a ver, si tú no rectificas siendo ministra, la ley no te va a obligar. ¡No, no! ¡Que vuelvas a ser ministra para rectificar! Irene Montero sigue sin pagar 18.000 euros en concepto de indemnización por daños morales que debe abonar a Rafael Marcos. 18.000 pavos, que son... tres meses de sueldo para Irene Montero. Tampoco ha retirado de Twitter el vídeo donde acusaba a este último, falsamente y sin nombrarlo, de ser un maltratador, ni ha publicado la sentencia en ningún medio de alcance nacional. Todo lo anterior es lo que exigía el fallo dictado por la Sala Primera del Alto Tribunal al estimar parcialmente la demanda de Marcos contra Montero a principios de junio. Irene Montero, ¿dónde pone Irene Montero? O yo estoy ya hablando de Irene Montero, tío. A lo mejor puede ser. A ver, yo entiendo que esto molesta, ¿no? En plan de, buah, ¿en serio voy a tener que quitar esto? ¿Voy a tener que abonar esto? ¿Voy a tener...? Pero lo va a tener que hacer. O sea, es que no tienes opciones, Irene Montero. Yo entiendo que lo estés intentando dilatar hasta el final y a lo mejor está esperando a no ser ministra. A lo mejor está esperando en plan de, bueno, a ver si... Es la ley. Yo, a lo mejor está esperando a eso, ¿eh? En plan, no quiero que la ministra de Igualdad tenga que poner una sentencia con la humillación que eso significaría. No quiero tener que retirar este vídeo, poner este tweet y encima pagarle 18.000 pavos. Probablemente el dinero sea lo de menos, ¿eh? Probablemente Irene Montero pagaría gustosamente los 18.000 euros si tuviese que no poner el tweet en el que de forma humillante tiene que explicar que la han condenado por calumniar a un señor llamándole maltratador. Pero yo quiero verlo, ¿eh? ¿Qué pasa si no lo hace? No puedes no hacerlo. No puedes no hacerlo. Natalian, no soy jurista, pero estás fucked si no lo haces. Sería como fuck, ¿sabes? 100%. No serías una fucking bestia. No serías una fucking bestia. Es un desfalco en la economía de Canal Red. A ver, ¿algún jurista que nos pueda decir qué es si Irene Montero se niega en redondo? Plan, no lo voy a hacer. Me rebelo. Huelga de hambre. No lo voy a hacer. Si no cumple, se dobla y pasa al siguiente. ¿Te parece que los problemas de Sumar con Podemos siguen? Sí, no van a terminar. Ahora Pablo Iglesias está intentando forzar
unas primarias internas. Atención a esto, Podemos avisa de que ejercerá autonomía política dentro de Sumar en el Congreso. Es que por eso no les quería incluir Sumar, y tenía razón Sumar en no quererles incluir. C, al haber superado con creces ya el plazo que Montero pudiese presentar alegaciones ante el Tribunal Constitucional o pedir la nulidad del fallo ante el Tribunal Supremo, la defensa de Rafael Marcos ha formulado un escrito en el que solicita al alto tribunal que se encargue de ejecutar la sentencia en un plazo de 5 días en caso de que Montero siga ignorando su cumplimiento, según subrayan fuentes jurídicas a este diario. Plazo de 5 días para Montero. Hoy decía Pablo Franco, que se puede llegar a publicar por ella. ¿Cómo que se puede llegar a publicar por ella? ¿Qué le vas a hackear la cuenta y ponerle la sentencia ahí por narices? En el súplico de la demanda se solicita requerir a la ministra de Igualdad que cumpla con la parte dispositiva del fallo. Es decir, que pague la indemnización de 18.000 euros a Rafael Marcos, retire en Twitter el vídeo con las declaraciones por las que fue condenada y se encargue de publicar la sentencia íntegra en un medio de comunicación de difusión y alcance nacional. En caso de no hacerlo en un plazo de 5 días, se pide que sea el propio Tribunal Supremo quien haga efectiva la ejecución de la sentencia y proceda posteriormente a embargar a la ministra de Igualdad para recuperar los gastos ocasionados por el pago de la indemnización y de la publicación de la sentencia en un medio de comunicación nacional. Asimismo, según confirman fuentes jurídicas, se insta al alto tribunal a que libre un oficio a Twitter para que proceda a la retirada del tuit que contiene el vídeo con las declaraciones por las que Montero vulneró el derecho al honor y la intimidad de Rafael Marcos, que fueron estas. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar... Nunca mejor dicho, ¿eh? La garante de la justicia, Irene Montero, bro. Celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante ahí que el está. Estado ahí está, sal de la deuda que tiene con las madres. Putada, ¿eh? Aquellas palabras fueron pronunciadas por Montero en el ejercicio de sus funciones. En contra de lo que afirmó públicamente la exministra, Marcos jamás fue condenado por maltratar o agredir a su expareja María Sevilla. Por el contrario, la expresidenta de Infancia Libre acabó siendo detenida y condenada por secuestrar durante casi 2 años al hijo que compartía con Marcos para evitar que su padre pudiera tener contacto con él. Acabó siendo indultada por el gobierno de PSOE y Podemos en mayo de 2022. Es increíble, tío. Jamás podré estar lo suficientemente agradecido a Yolanda Díaz de la desaparición de esta personaja. Masiel se cae, se marca un Inés Hernán y aún se quejan. Ahora vemos lo de Masiel, que me lo habéis pasado ya. Montero pagará 18.000 euros. En caso concreto no ha existido. Bueno, aquí te cuentan un poco cómo fue la sentencia. Pero a mí me interesa realmente saber qué es lo que le pasaría a Irene Montero si decide no hacerlo. Si decide decir... Muchas gracias por la raid. Está bien indultar a secuestradoras y aún se preguntan por qué las han largado de restar. Si ya no existe Twitter, está exenta de hacerlo, claro, porque Twitter ahora es ex. La embargan al apagar. O sea, yo creo que lo que más le va a costar a Irene Montero no es tanto pagar los 18.000 euros, que probablemente también le cueste aflojar la lana, pero lo que más le va a costar es poner el tweet con la sentencia. Pero sí, le embargarían, tal... Nada, se le cae el pelo. Tiene que hacerlo. Le embargan el chofer y la niñera. Todo a la vez. Bueno, esto yo creo que lo podemos unir con la noticia de que cae una red que simulaba episodios de violencia machista para regularizar extranjeras. La organización criminal pagaba hasta 1.000 euros a hombres dispuestos a asumir condenas por maltrato, tú. La madre que me trajo, tío. Trucazo, ¿eh? Debería tener el botón del trucazo. Está en el vídeo que hiciste con la abogada, pero no recuerdo exactamente qué dijo. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas en Granada y Almería. No sé qué pasa por estos lugares, tío. No sé qué pasa por Granada. Esto lo hablé mogollón con Kiko Alcedo cuando le hice la entrevista. Tío, ¿hay algo en Granada? ¿En las asociaciones feministas de Granada?
con lo de Juana Rivas, con todo esto, ¿hay algo ahí? ¿Hay un contubernio loquísimo de Charos que hace o que invita a este tipo de operaciones y planes para que mujeres exploten la ley de violencia de género para sacar sus propios réditos? No sé qué demonios pasa en Granada, pero ha detenido a 7 personas en Granada y Almería y ha desarticulado una organización criminal dedicada a regularizar a mujeres extranjeras simulando episodios de violencia de género y que pagaba hasta 1.000 euros a hombres dispuestos a asumir condenas por maltrato. Según ha informado este cuerpo armado, la operación Casamenteros, así se llamaba la operación, Operación Casamenteros, bro, ha permitido detener hasta el momento en diferentes municipios de Costa de Granada y Almería a 4 mujeres y 3 hombres acusados de denuncia falsa, simulación de delitos, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los 7 detenidos están vinculados con una red que simulaba episodios de violencia de género para conseguir permisos de residencia para las mujeres que se hacían pasar por víctimas. La organización se encargaba de buscar tanto a posibles benefactoras como a potenciales agresores, siempre entre marroquíes en situación irregular. La investigación desarrollada entre las brigadas de extranjería y fronteras de Granada y Almería junto a la Policía Judicial de Motril comenzó cuando un hombre denunció que le habían prometido 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público y no había cobrado esa cuantía. Por esa simulación, el hombre había sido condenado por vía penal en un juicio rápido. La investigación de esta denuncia permitió llegar hasta la organización criminal que cobraba a las falsas víctimas de violencia de género entre 4.000 y 6.000 euros. La organización también captaba a los hombres que cobraban entre 500 y 1.000 euros y tenían que asumir una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja después de protagonizar una agresión física en un espacio público. Durante la investigación se llevaron a cabo registros domiciliarios en Gualchos y El Ejido, en los que los agentes intervinieron dinero en efectivo, documentos y resguardos de envío de dinero a Marruecos. Al menos 10 mujeres extranjeras obtuvieron fraudulentamente un permiso de residencia legal después de juicios rápidos que las convertían en víctimas de violencia machista, aunque esas residencias serán ahora extinguidas. Los 7 detenidos han sido puestos a disposición judicial de Motril, que de momento les ha prohibido salir del país. Esto no lo investigará Tamayo, bro. Esto lo ha investigado la policía. Esto no lo tiene que investigar un youtuber. Esto lo tiene que investigar la policía. A ver esto que me pones aquí de experto en igualdad. De aquí una pequeña recopilación de los años anteriores. Destapar, a ver, es que no es la primera red, efectivamente. Cae una red criminal que tramitaba permisos de residencia falsas de víctimas de violencia de género. ¿Dónde había sido esto? Roquetas del Mar, El Ejido y Adra, ¿vale? Detenidas 6 personas e investigadas 40 en El Ejido para obtener permisos de residencia basados en falsas denuncias de malos tratos. 4 detenidos por simular violencia de género para obtener permisos de residencia en Almería. Y los Mossos detectan 17 denuncias falsas por violencia de género presentadas por mujeres marroquíes en Lleida. Van muy locos. Van muy locos con esto. No, a ver, es lo que tiene tener una ley de estas características. Que al final lo que generas, pues son incentivos perversos para que mafias y para que personas sin ningún tipo de escrúpulo intenten utilizarlo para sacar rédito y montar incluso pequeños negocios para mujeres marroquíes que no estén regularizadas en el país. El problema de la ley es que incentiva esto. Y es un problema grande. ¿Y por qué nadie le da por investigar Cruz Roja y asociaciones del estilo si no iban a flipar? Eso es lo único que hace es desproteger a las verdaderas víctimas. Claro, esto lo decía Samuel. Que decía, es que al final, entre tanto papeleo, entre tanta denuncia, entre que las agresiones machistas, entre que el piropo por aquí, la señora esta por acá, pues al final, una señora que está siendo maltratada es muy difícil de detectar entre tantas denuncias por soplapolleces. Y que muchas de ellas pues son falsas o intentan sacar esto. Entonces, lo que habría que hacer es desincentivar esto. Leroy Merlin. Lámpara de techo exterior. Esto me la habéis pasado y está muy interesante, ¿eh? Jaychis. Esta lámpara. Lámpara de techo exterior Saona 50 battery hang marrón 9 vatios. Muy bien. Muy bien. Es exactamente lo que deberíais estar poniendo por el chat, claramente. Primicia, bro. Ya, no pasa nada.